citados se encuentran en una etapa de investigación que requiere en su gran mayoría de actuaciones guiadas sobre el uso de las TIC. Padres, los cuales pueden tener o no adquiridas nociones de uso de estas tecnologías, que cuando acceden a la web, al igual que cuando acceden al centro, requieren de información sobre el mismo, sobre los estudios de sus hijos, sobre actividades desarrolladas o que se van a desarrollar, proyectos que se llevan a cabo, etc. Profesores que la podrán utilizar como fuente de recursos educativos y como medio de localizar información útil para su labor docente. Bueno, pues tras esta presentación, paso a mostrar brevemente la página del centro, que es esta. La dirección para acceder a ella es muy sencilla, simplemente ceiclasantacruz.es. Hemos decidido, y creo que lo hemos hecho, darle un diseño sencillo, moderno y funcional, pero muy práctico, pretendiendo que sea lo más accesible posible por parte de todos. Hemos creado un canal privado donde se colgarán y tendremos acceso a los vídeos más interesantes sobre nuestro colegio. Hay un enlace al correo electrónico del centro. En este enlace los padres podrán pinchar y hacernos llegar de una forma rápida y sencilla todos aquellos comentarios y sugerencias que consideren oportuno, o bien sobre la web o bien sobre cualquier otro tema educativo de interés. Una cuenta de Facebook. Con ella pretendemos informar de todo, y de hecho ya lo estamos haciendo, sobre todas las actividades que se están realizando en el centenario, y también sobre todas aquellas actividades del colegio que sean interesantes. Varios profesores del centro se encargarán de su mantenimiento y del etiquetado de las personas. Llevamos ya más de 790 seguidores y esperamos que se conviertan en muchos más. Sí que es verdad que hemos aprendido mucho de nuestros amigos europeos. Sí que es verdad que también hemos enseñado quiénes somos, pero de lo que más contentos estamos es quizás de que miras al mapa de Europa y la Santa Cruz ve amigos diseminados prácticamente por todos los rincones de Europa. Ellos también nos quieren decir algo esta noche. Francisco José y Ana del Carmen, y ahora lo es mi pequeña Sara. Ha sido para mí
además de un grandísimo honor, un reto, pues nunca antes había compuesto un himno para un colegio. Pensado para niños, debía de ser pegadizo, con una tesitura muy limitada y sin grandes dificultades para entonarlo. He intentado además huir de los tipos de himnos antiguos con aires marciales inspirados en la música militar. Y he procurado mezclar la alegría que inspiran los niños que llenan las aulas del colegio con la nostalgia que sienten aquellos que ya han crecido y tienen que abandonarlas. Para lograr esto, me ha sido de gran ayuda el inspirado texto creado por el maestro del centro, don Juan Fernández. Esperando que haya quedado a la altura que el Colegio La Santa Cruz se merece, que este himno perdure en el tiempo y no quede guardado en un cajón, les envío desde mi puesto de trabajo en el Conservatorio de Lorca un afectuoso saludo. Espero que les guste. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a poder acompañar. El que sí que está con nosotros es Juan Fernández, que escribió la letra de ese himno, que nos va a decir unas palabras. A mis compañeros del equipo directivo y también a Josefina García, maestra de música de nuestro colegio, coordinadora del grupo de trabajo de este centenario, por haber confiado también en mí y por haberme encargado la letra del himno que presentamos. Conociéndola, me preocupó que me dijera un viernes que no tuviera prisa. Lo siguiente ya me preocupó menos. El lunes tenía que estar la letra, la tenía que tener Ignacio Sánchez para comenzar la composición musical. Esa misma noche le pidió un borrador que, con la ayuda de la propia Josefina Salvadora y su hija Carmen María, me llegó al instante. Con lo que quiero decir que esta letra es una composición coral, gracias a las tres. De todas formas, una mala letra siempre la tapa la buena música de un excelente compositor como es Ignacio Sánchez. Cuando alguien crea, necesita unos referentes en los que apoyarse, y esos me los ha proporcionado los padres y madres, alumnos y alumnas, maestros y maestras, las personas que creen en la escuela pública a la que pertenece la Santa Cruz, que nos ha posibilitado soñar y volar, como dice nuestro himno. Es la que ha posibilitado que muchos hijos de familias humildes nos hayamos incorporado al mundo académico y de la cultura. Esta es la escuela que nos hace pasar de los afectos personales a un mundo de afectos sociales y nos convierte en pequeños ciudadanos al enseñarnos las normas compartidas. Moreno,
Entonces, no hay demasiada organización, pero tenemos la mediación con la ayuda del archivo municipal, de la consejería y algún antiguo maestro que nos ha hecho llegar información muy, muy valiosa. Y ahí hemos construido y estamos construyendo todavía, porque seguimos buscando documentación, hemos construido un pequeño repaso de la origen del centro. El centro empieza en 1910, de alguna forma se gesta el nacimiento de las escuelas graduadas de Caravaggios, al que agradecemos aquí su presencia de que pones Pagotín, a la calle Poeta Ibáñez, en un local que fue demolido para pasar en el inicio de la década de los 60, concretamente en el curso 1960-1961, a la ubicación que actualmente tiene el centro. El curso de profesores que actualmente estamos en el centro, debemos considerarlos afortunados por tener la ocasión de celebrar este centenario, que supone un poco recoger el legado de tantas generaciones de maestros y maestras que han realizado una ardua y eficaz tarea a lo largo de estos años, y la participación en todos aquellos proyectos educativos que estén a nuestro alcance. Decía que me gustan este tipo de celebraciones no solo por el merecido homenaje a una institución que, como nuestro centro, cumple 100 años. Me gusta también, especialmente, porque son motivo de encuentro, de convivencia, de maestros, de antiguos alumnos y de familiares de estos que son y han sido la parte fundamental de su historia. Digo que probablemente no es el mejor momento para este tipo de celebraciones. Todos sabemos que la situación económica de los centros públicos y de la Consejería de Educación no pasa por su mejor momento. No de esto, sino de toda la sociedad. Siendo más bien precaria, esto nos ha llevado a un esfuerzo especial para poder hacer realidad estos actos. Por eso quiero agradecer el altruismo y el esfuerzo traducido en muchas horas extras de trabajo a maestras y a maestros del centro y a algunas personas que, sin pertenecer a la plantilla docente, se han implicado de forma muy importante para que los actos de este centenario se hagan realidad. A las largas reuniones de José Esteban Caro y Diego Navarro para el diseño de la página web, a Sergio López por su tarea de organización y de programación de todas estas actividades, a nuestro compañero Miguel Ángel, y al compromiso desinteresado de Belén para presentar y dar su idea a este acto. Para terminar, reconociendo la labor realizada en documentación y aporte de material por compañeras ya jubiladas como Ramona, Elisa, Genoveva, Domi y muchas más que seguro sería injusto y me dejaré el tintero. Gracias a todos y os emplazo a la participación en todas las actividades que a lo largo de este 2014 iremos celebrando. Representando a la Asociación de Padres y Madres del Centro, su presidente, don Rafael Fortis Quimet, toma la palabra. Queridos amigos, director del colegio, autoridades educativas y municipales, compañeros y compañeras, antiguos alumnos y alumnas y comunidad educativa en general. Tengo la magnífica oportunidad, como presidente de la Asociación de Padres y Madres del Colegio de la Santa Cruz, de dirigirme a ustedes, y no puedo comenzar sin antes expresar mis más cordiales y afectuosos saludos de bienvenida a todos vosotros que nos acompañáis en este acto tan significativo para nosotros, cuando estamos celebrando 100 años de nuestro colegio. Aprovecho también la ocasión para agradecer vuestra presencia en este primer acto de inauguración del centenario del colegio. La verdad, son muchos los acontecimientos destacados en estos 100 años de historia. Estos hitos, que han sido significativos, nos permiten visualizar un futuro lleno de optimismo. No puedo dejar de reconocer en esta tarde que en este trabajo de colaboración en pro del mejoramiento de la calidad educativa también está la obra y ayuda de los padres, quienes se han esforzado en cumplir con sus deberes de apoyo y respaldo a los alumnos y a la labor del colegio. También el contar con la gran capacidad de gestión de las diferentes directivas del centro y la enorme profesionalidad y buen hacer de sus docentes es otra gran fortaleza de nuestra institución escolar. Una institución que valora profundamente lo logrado en estos años, que busca la calidad en su desempeño y que hace esfuerzos por responder en forma oportuna y efectiva a los nuevos desafíos y tendencias. Una institución que busca y pide respeto de la comunidad.
Estos son los atributos más destacables que nos han permitido, en estos años ir construyendo un prestigio y destacarnos por la seriedad y consistencia del trabajo. Puedo adelantar que vamos a tener varias charlas educativas, talleres, concursos. Hemos apostado por realizar a principios de marzo más o menos una charla impartida por don Javier Curra, experto psicólogo y colaborador en numerosos programas de radio y televisión. Además, se realizarán diversas actividades lúdicas, festivas, como la fiesta de carnaval, la cena homenaje, como siempre hacemos todos los años a los alumnos del último curso, y cómo no, nuestra gran fiesta de fin de curso para cerrar el año académico, y que ya el año pasado se realizó con gran éxito y numerosa afluencia de público. Hoy es una noche de celebración, de recuerdos y de anécdotas vividas, y también una noche de agradecimiento. Por lo tanto, yo no quisiera terminar mi participación sin reconocer el extraordinario papel jugado en la organización de este evento y los siguientes por parte de la dirección y profesorado. Y quería agradecer la ayuda mostrada por el Ayuntamiento, en especial por Carmen, y la colaboración de los colegios de Caravaca y Pedanías, representadas todas ellas en FAPA, y de un modo especial a su presidente Francisco Javier Sánchez y José Antonio Avellán, presidente de Consejo. Gracias a todos. Vendrá el secretario de Educación de la Consejería de Universidad y Empleo, don Manuel Marcos Sánchez, que también nos ha acompañado durante este acto. Tiene ahora la palabra. De los centros educativos del municipio, presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, padres y madres presentes, concejal de Educación, rector de concejales, inspector que está también con nosotros, José Antonio Avellán, presidente de CONFAPA, Asociación de Padres a nivel regional. Señoras y señores, buenas tardes. Yo quiero, en primer lugar, trasladarles un saludo muy afectuoso por parte del señor consejero de Educación, de Pedro Antonio Sánchez, e inmediatamente decirles que agradezco personalmente, de forma muy sincera, la posibilidad que me brindan de compartir con todos ustedes este acto de apertura de la celebración del centenario del colegio. En 1914 hay un proyecto educativo que seguro siempre ha tenido en la participación, la implicación y la ilusión de quienes han formado parte de la historia de este centro su principal señal de identidad. Se ha hecho ya alguna referencia al respecto, pero quiero hacer una reflexión, aunque sea breve, en el sentido de que efectivamente la escuela graduada, que se empezó siendo la Santa Cruz, se creó en 1914, y de ahí hasta la fecha hemos conocido algunos aspectos de la historia, van a investigarse algunos más, que nos ha dicho el señor director. 100 años educando, como hemos visto en el vídeo, y 100 años llenos de historias personales, de historias personales de todos los que han convivido en este centro, unos educando, otros recibiendo esa educación, otros participando como padres, o de cualquier otra manera. Hemos visto también algunas de esas historias reflejadas. Aún así, quiero decirles que siendo como son muy importantes esas historias personales, yo pienso que lo son todavía más las historias colectivas, las colectivas que han contribuido a desarrollar a lo largo de los años un proyecto educativo que ha sido un proyecto común, integrador y adaptado a las necesidades del entorno y de cada tiempo en concreto, consiguiendo así un espacio en el que todos los integrantes del centro han logrado trabajar de forma conjunta, aportando lo mejor de sí mismos y contribuyendo a conseguir una educación de calidad. La buena labor que las maestras y los maestros desarrollan poniendo en marcha importantes programas y actividades que aportan calidad, indudablemente calidad, a este proyecto educativo del centro. A ese proyecto nos han definido como bona docentia. Y la importante tarea que realizan al construir y al ejecutar ese proyecto educativo al que me he referido, porque eso se hace sin ninguna duda día a día poniendo ilusión, cariño, esfuerzo y buen hacer en su labor educativa. Más si cabe, además, en estos momentos que el señor director ha dicho, que atravesamos de dramáticas dificultades económicas que están suponiendo un gran esfuerzo para el profesorado que sigue venciendo día a día el desafío de dar a nuestros alumnos a través de una enseñanza de calidad una capacidad de aprendizaje amplia y profunda. Yo quiero transmitir a los maestros un mensaje de aliento y animarlos a seguir trabajando con entusiasmo e ilusión, a la vez que expreso de forma pública y con absoluta rotundidad el reconocimiento, respeto y apoyo del gobierno regional al que yo represento hoy aquí, que está al lado del profesorado, volcado en la tarea de propiciar la valoración y el respaldo del papel del educador por parte de la sociedad.
Creo también necesario incidir en la importancia de fortalecer el vínculo entre el colegio y la familia, en el marco necesario de la confianza, del respeto y de la responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar. Lo dice el preámbulo de la nueva Ley de Mejora de la Calidad Educativa. Las familias son las primeras responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones. ¿Cómo entenderían las posibilidades que digo tan magníficamente nos ha expresado? Bueno, eso significa simplemente que los años se suceden, la historia va modulando un poco los conocimientos, pero en definitiva lo que siempre se queda es la enseñanza de los niños, o sea, el educar y el educando. Esa es la misma historia en el año 1914 que en el año 2014. Y en los años que vengan, siempre tiene que haber la voluntad de enseñar y la voluntad de ser educado. Pero a mí me gustaría hacer un poco una referencia a ese trabajo colectivo. Todo un centenario está cargado de historias personales, probablemente de nostalgia, que está bien empleado, pero también de ilusiones, de alegría. A mí me gustaría referirme al trabajo colectivo. Habéis colaborado en la historia reciente de esta ciudad, de esta preciosa ciudad. Y esa es la colaboración, junto con la familia, seguro. Es muy difícil que un niño esté en un colegio y lo que emana de ese colegio no llegue o no impregne a la familia, y al revés. Por eso es fundamental que esa relación se siga manteniendo, como no tengo ninguna duda de que se va a seguir haciendo. Bien, 100 años en los que hay que mostrarse absolutamente orgulloso, orgulloso de esa andadura. Pero esos 100 años solo son los primeros 100 años. A partir de este momento hay que seguir trabajando con lo que significa Caravaca de la Cruz, con lo que significan los jóvenes de Caravaca, los niños de Caravaca, las familias de Caravaca, las personas, hombres y mujeres de Caravaca. Y ahí es donde tenéis que seguir estando, ¿no? Bien, también hemos asistido a la presentación del himno. Felicito al autor de la letra y de la música. Un himno que da mucho de sí, porque al final lo que se va a pedir de la sociedad, se va a pedir de todos los estamentos que estén fuera del marco de la comunidad educativa, es que sigáis enseñando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a volar y a soñar. Así lo decís en el himno, y así os lo pido yo. Y a partir de este momento, nuestra propuesta es seguir avanzando con la mejor de las voluntades, con lo mejor que cada uno tengamos puesto a disposición de nuestros niños para seguir adelante en la construcción de un futuro mejor y de una ciudad como esta que, como siempre he dicho, merece la pena. Saludo a mis compañeros concejales que están aquí presentes, felicito al presidente de la AMPA y le agradezco al hermano mayor que tengo con nosotros, igual que al inspector. Recordar este acto con cariño y colaborar absolutamente en la medida de vuestras fuerzas con la celebración de este centenario. Muchísimas gracias y muchas gracias. A descubrir la placa que conmemora estos 100 años de los que venimos hablando toda la noche, que será colocada posteriormente en la fachada principal del colegio. Descubre la placa el señor secretario de Educación de la Consejería de Educación, Universidad y Empleo, don Manuel Marcos Sánchez, y nuestro alcalde, don Domingo Aranda. Todos juntos, el himno del colegio. Creo que tenéis todos unas cuartillas. Es algo que Dios quiera, ¿no?